Mi Ceci querida, efectivamente, y para toda nuestra gente, pues ya lo saben, no tienen idea qué van a cocinar ahora, pues ahora les traigo una receta deliciosa. Espagueti de calabaza. Y pues bueno, algo bien, bien importante. Ceci, qué gusto tenerte aquí en la cocina. Por vamos supuesto. A cocinar totalmente. Claro, vamos a hacer sí. Entonces espagueti, pero uh-huh. De calabaza. Así es. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Mira, los ingredientes que nosotros vamos a necesitar, pues para que la gente los vaya viendo, 1/2 kilo de calabaza, 1/2 kilo de jitomate, la calabaza normalita, la verde. Vamos a necesitar también queso fresco, una cebolla chica picada, 2 dientes de ajo, albahaca, sal y pimienta y un poquitito de aceite de olivo nada más. Muy bien. ¿Ok? Entonces, mi Ceci, ¿cuál es lo interesante de todo esto? Y pues para toda nuestra gente que nos está viendo, las calabazas como esta. Ahorita, Ceci, tenemos una gran variedad de calabazas. A ver, pero ¿cómo tengo que elegir la calabaza? Ahí te va. Muy durita, no, muy o sea, tierna, que esté como consistente de estas calabazas. Sí, 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 uh-huh. Sí, que esté como fresquecita. Muy bien. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Tengo un aditamento que lo acabo de adquirir y pues bueno, me encantó. Es buenísimo. Sí, ¿tú lo tienes? Sí. Es muy, muy bueno. Entonces, si no, a los niños no les gustan las verduras, pues bueno, esta es una opción buenísima, Ceci. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a tomar nuestra calabaza y vamos a empezar a girar. Y miren cómo empiezan a salir ya nuestros fideos. Ahí están ya como completitos, el mismo espagueti. Es importante, Ceci, que nosotros tengamos estas calabazas que estén consistentes para que puedan salir así. Uh-huh. Y por supuesto, hay gente que nos puede decir, oye, yo no tengo ese aditamento, ¿ok? ¿Qué podemos hacer con eso? Mira qué bonitos. Se ven lindos, ¿no? Y entonces ya quedan ahí, mira, los espaguetis. ¿Qué podemos hacer nosotros si no tenemos estos espaguetis, Ceci? Podemos tomar una calabaza, acuérdense siempre. Mi abuela siempre decía que tenemos que probarlas. Para saber si no están amargas, ¿ok? ¿Cómo las tienes que probar? Le cortas un pedacito. Ajá. Entonces, así nada más esto lo agarras y te lo comes. Ah, muy bien. Y por ahí ya te da un saborcito, pues, de que no vaya a estar amargosa. Sí, hay a veces que hay unas calabazas, yo creo que porque están ya viejas, uh-huh. Ya tienen días, saben amargas. Y exacto. Luego como que tienen un olor muy raro. Sí, entonces, si saben como un poquito amargosa, yo les recomendaría que mejor no las utilicemos. No. Ceci, ¿qué vamos a hacer si no tenemos estos aditamentos? Bueno, vamos a cortar unas pequeñas láminas, así como estas, entre más delgaditas, mucho mejor. Uh-huh. ¿Para qué? Porque mira, si nosotros las ponemos de esta forma, ¿qué es lo que vamos a hacer nada más? Empezar a cortarlas, ¿ok? Perfecto. De esta forma, entonces, pues ya vamos a tener también como unos pequeños bastoncitos, ¿vale? Ya que tenemos todo esto picado, bien sencillito, Ceci, vamos a llevarlo a la sartén, una sartén previamente calentada, si es antiadherente muchísimo mejor, para poderla tener ahí. Ponemos nuestros fideos y nos van a quedar como algo así, ¿ok? Entonces estos yo ya los traigo aventajados, solamente los puse en la sartén, pues para que puedan como revisar y ver cómo quedan listos, ¿no? Ya que tenemos esto, lo vamos a reservar un momentito y nos vamos a ir con la salsa. Ceci, ¿te gustan los sabores italianos? Ay, a mí me encanta. Yo creo que ya te empezó medio a dar el olorcito de este, sí. ¿No? Esta salsa, ya se me antojó a mí también, es muy sencilla. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tomar los jitomates, Ceci, y los vamos a rallar. En el rallador de acero de queso que nosotros tenemos, si no lo vamos a picar bien finito, lo vamos a rallar ahí. La cáscara se va a quedar aparte, porque nada más lo que queremos es la pulpa. No la vamos a tirar. Miren qué bonita queda. Esta salsa, estas cáscaras del jitomate las vamos a llevar a la licuadora, ¿ok? Entonces, ya que nosotros las licuamos, las vamos a tener ahí. En una sartén, pues en la misma donde preparamos nuestros fideos de calabaza, vamos a poner un poquitito, nada más, puede ser un pedacito de mantequilla o un chorritito de aceite, uh-huh. Aceite de cocina. Y vamos a poner el ajo, la cebolla, ya que está así tronado, lo vamos a poner el jitomate y le vamos a poner albahaca fresca picada. ¡Ay, ok, que le da un saborcito súper rico. Buenísimo. ¿Vale? Ya que está esto listo, Ceci, nuestras cáscaras las vamos a poner con un poquito de agua a licuar y se las vamos a poner encima. Ok, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a emplatar. A ver, entonces, vamos con los ingredientes, porque vas bien rápido. Ok. Espérate sí. Tantito, nadie nos corretea. Yo no llevo prisa. Nuevamente los ingredientes aquí vamos los tenemos. Vamos con los ingredientes. Es bien importante que sepan que las calabazas, sí, tienen que ser tiernitas, crujientes, nada ya viejitas estas. No, fresquecitas, estas, tiernitas. Calabazas, porque si no, imagínense nada más.
todo lo que puede pasar. Entonces, estos son los ingredientes para que usted realmente haga su espagueti de calabaza. Así es. Vamos a tener, necesitamos ese medio kilo de calabaza, medio kilo de jitomate, queso fresco rallado, una cebolla chica picada, dos dientes de ajo, albahaca, sal y pimienta, y al gusto podemos ponerle allá al final un chorrito de aceite de olivo. Perfecto. ¿Okay? Entonces, mi Ceci, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a emplatar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Tomamos nuestros fideos de calabaza. Los vamos a poner en el centro. Huele rico, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice con esto? Ceci, como todo el sabor lo tenemos en la salsa, pues no queremos como que compitan. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer con esto es darle una pasadita en la sartén a nuestros espaguetis. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer ahorita es ponerle encima nuestra salsa. ¿Qué tal? ¿Se te antoja? No, hombre, huele, señora, señor, riquísimo. Huele muy rico, ¿verdad? Para la dieta. Anda, y fíjate que sí, Ceci, porque sí. Es un alimento que estamos comiendo verduras. Es que hay mucha gente que no le gusta la pasta. Exacto. Yo, por ejemplo, sí. Ah, buenísimo. Cuando haces una comida italiana, bueno, puedes pedir la berenjena, pero imagínate el espagueti de calabaza. No, hombre. No, hombre, delicioso. Aquí le puedo agregar, por ejemplo, Jorge, queso parmesano. Si puede ser. Me gusta el sabor más fuerte. Más fuerte, así, sí. Y de hecho, Ceci, o sea, quedaría muy bien con el queso parmesano. Yo en esta ocasión quise traer un queso, ¿cómo se llama? Un queso fresco, pues, por aquello de que nos estamos cuidando, de que estamos como llevando un plan de alimentación muy, muy rico. Entonces, pues, bueno, aquí están. Miren nada más qué cosa nada tan más bonita. Qué cosa, miren ahí nada está. Más qué rico. ¿Les espagueti gusta? Espagueti de calabaza. Y buenísimo. Huele rico, ¿eh? Oye, y bien fácil de hacer. Sencillito, práctico. Y entonces, sí, yo creo que esto no nos lleva más de 10, 15 minutitos, entonces sí es como una opción muy, muy buena, pues para todas las personas que les guste cocinar, que les encuentren el sabor a la comida. A ver, ¿qué vamos a consumir aquí? Mira, tenemos nada más que verduras en este platillo. Entonces, Ceci, ¿con qué yo les recomendaría? Hay mucha gente que dice, oye, Jorge, a mí me gusta comer pan, me encanta el pan con ajo. Aquí en esta opción, Ceci, sí podemos comer pan con ajo. ¿Por qué? Porque el carbohidrato va a ser nuestro pan. Le podemos poner a lo mejor un poquito de mantequilla, poquita nada más, ajo picado, orégano encima, lo metemos al horno, dos rebanaditas de pan, está perfecto. ¿Con qué lo acompañaría yo? A lo mejor con una pechuga de pollo a la plancha, bien sazonadita. O con carne, o sea, la salsa sí. Le puedo poner carne. Esta misma salsa, Ceci, ¿sí? Olvídate, o sea, unas albóndigas. Ándale. Podemos hacer unas albóndigas de res, ponerla a hervir en esta misma salsa, no hombre, olvídese, delicioso que quedaría. Tenemos una comida completa, nutritiva, deliciosa. Y aparte, Ceci, para la gente que por ahí luego de repente le gusta como comer este tipo de comidas, pero se están cuidando, es una buenísima opción. En lugar de comer pasta, pues ahí te puedes comer. Esto, Ceci, que están viendo aquí ustedes, es una calabaza completa. Quise traerlo así para que vean la cantidad que es solamente de una pieza de calabaza. Entonces, es una muy buena porción. Ya ustedes sabrán si quieren vamos comer el doble. Vamos a verlo nuevamente, para que vean la cantidad de una calabaza con su salsa, con su queso, y le podemos agregar, en vez de queso fresco, para que nos sepa un poquito más sabroso, vamos a agregarle queso parmesano. Que es bueno. Una rebanadita de pan con ajo. Por supuesto. Y rico, ya si le quiere poner carne, pues que le pongan a la salsa carne. Sí, puede, también sí. O sea, pueden preparar una salsa boloñesa y con eso lo pueden bañar y quedaría delicioso. Entonces, pues bueno, aquí está la opción. Fíjate, estoy sacando cuentas, ¿cuánto puedes gastar con esto? No, hombre, Ceci, el kilo de calabaza, ¿cuánto les cuesta? Como 20 pesos, más o menos. El jitomate ahorita está un poquito elevado el costo. Claro. Pero digo, bueno, no vamos a utilizar más que 6, 7 piezas. Nos sale una muy buena cantidad de salsa. Y pues bueno, bien sazonadito, lo tenemos en casa. La albahaca, bueno, la tenemos en el jardín de la casa. Yo es de donde la corté, mira, esa es de ahí fresquecita. Ahorita en la mañana le dije, vámonos al programa, querida. Y sí quiso venir, mírala. Ahí está ya muy puesta. Floreada, sí, claro, muy por abierta, supuesto. Sí, totalmente. Sí. Pues ahí está una propuesta, Ceci, sencilla, práctica, nutritiva y deliciosa. Y ahorita vamos a ver aquí a ver quién se anima a probarla. Entonces, pues para que vean buenísima. Que sabe rico
por acá dice alguien muy especial, ya la van a ver ahorita, que dice que la quiere probar, entonces. La que le gusta, pues, bueno, la dieta también. Ah, una buena opción, bueno, hermosa como siempre. Pues ahí está ya, una opción también. Asociación Mexicana de Diabetes, teléfono, tus cursos, la gente que quiera también tener una buena alimentación, ¿pueden platicar contigo? Claro, por supuesto, si por ahí tienen alguna persona que viva con diabetes o quieren llevarla que tenga un buen control, estamos a sus órdenes en el 33 35 63 61 82, o también me encuentran de manera personal directamente conmigo en el 33 11 54 20 88, consultas, asesorías nutricionales, ahí estoy a sus órdenes. Gracias, Jorge. Hombre, mi Ceci, encantado. Por supuesto. Tenemos muchas entrevistas. De hecho, sí, no se lo pierdan. Quédese con nosotros, ¿qué te parece si nos vamos a unos mensajes? Porque hay más aquí en Arriba Corazones.